¿Qué tal, mis queridísimos amigos? Espero y se encuentren súper de la mejor forma. El día de hoy vamos a conocer los nuevos autobuses Viallo 950 de Texcoco, línea que pertenece al grupo más importante, a Mobility ADO, cuyos carros llegaron a inicios de este mes de febrero. Han llamado mucho la atención porque son tecnología Nubank de Scania. Así que si quieres conocerlos de pe a pa, a fondo y a detalle, yo soy Luis de Busolero MX y venga, vámonos. Hey, pero antes de que tú mires y conozcas estos carros, te llevaré a saber un poco sobre la historia de esta empresa. El 10 de octubre de 1917, don Emilio Justracier marcó un hito en la historia del transporte de nuestro país al inaugurar el servicio foráneo de pasajeros. Este evento tuvo lugar en la estación de ferrocarriles de San Lázaro, donde alrededor de 8 intrépidos viajeros se aventuraron a bordo de un vehículo Forte, dando así partícipe a la inicial travesía que perduraría a lo largo de años. Dos años después, en 1919, surgía la línea de camiones Roma Piedad y Anexas, expandiendo los límites del servicio de transporte dentro de la capital mexicana. La misión del dueño, Emilio Justracier, continuó hasta 1922, cuando dio forma a la empresa México Texcoco. Esta empresa se elegiría como pionera al establecer la primera ruta oficial y formar parte del transporte foráneo e interurbano en México, Los Reyes, San Vicente, Ciudad de México, Texcoco. No fue así que para 1978, los Texcoco empezaron a operar desde su terminal oficial de hoy en día, la terminal Tapo, consolidándose como referente en el transporte terrestre en el país. En 1991 elevó aún más la calidad de sus servicios al introducir la modalidad de primera clase conocida como Plus, que inicialmente conectaba directamente la Ciudad de México con Texcoco. Ese mismo año ampliaron su cobertura al incluir la ruta México-Calpulalpan. En el 2005, Autobuses Texcoco dio un paso importante al sumarse a las acciones de la Fundación ADO, fortaleciendo su compromiso con la excelencia y la responsabilidad social. 2016, Texcoco experimentó un cambio radical en imagen de sus vehículos, adaptándose a los estándares contemporáneos y proyectando una identidad renovada y moderna, ya que para un año después, en el 2017, celebraría su primer centenario, conmemorando un siglo de compromiso interrumpido con la movilidad y la conectividad. La Texcoco cuenta con nuevos autobuses y se trata nada más y nada menos que de 12 Viallos 950 en chasis Scania dedicados al servicio intermedio, equipados con 38 asientos reinclinables, puertos USB para carga y luces de lectura, proporcionando una comodidad en trayectos de corta distancia. El diseño en su interior es un poco sencillo, ya que tiene que cubrirse una necesidad básica de una ruta corta. Esto llevará a mejores opciones para la demanda de usuarios en las rutas de la marca, incluyendo 310 caballos de fuerza, Nubank Euro 6 y por un costo desde la terminal Tapo a Texcoco y viceversa de 39 pesos. We'll be right back.
¡Ey, ey, ey! Y bueno amigos, así concluimos el video del día de hoy. Espero les haya encantado, fascinado. Si fue así, no olvides reventar ese botón de like, suscribirte y compartir este video con tus amigos. ¿Quieres mirar contenido mucho más a detalle del cual subimos? Hazlo en las diversas redes de Buzolero, Facebook, Instagram y TikTok. Sin nada más por el momento, yo soy Luis, me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Bye!